Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva ocasión. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la anterior temática, vamos a pasar a la creación de nuestra hoja de vida en la plataforma Canva. En nuestro cuadro de búsqueda vamos a escribir currículum y vamos a seleccionar una plantilla gratuita e iniciamos con la edición. Te recomendamos tener lista tu fotografía y la información que vas a establecer en tu hoja de vida. En esta plantilla vamos a iniciar modificando el nombre y el cargo al cual vamos a postularnos o nuestra última titulación. La edición de los textos y los elementos es igual a como lo realizamos en la infografía y en nuestros videos. Hacia la parte izquierda se recomienda tener los siguientes elementos: acerca de, donde tú puedas describir tus motivaciones; logros, donde puedas manifestar ponencias, publicaciones o eventos importantes en tu trayectoria. Si cuentas con un documento que avale tus logros, podemos agregar un enlace a esta evidencia. Para ello, vamos a seleccionar el logro y en la parte superior damos clic en los tres puntos, seleccionamos la opción de enlace y pegamos la URL del documento. Una vez pegado, damos clic en aplicar. En esta misma parte izquierda, recomendamos que describas tus habilidades, ya sea en tu sector, habilidades blandas o habilidades en el uso de herramientas. Datos de contacto como tu correo electrónico, tu celular y redes sociales. Podemos agregar enlaces que lleven a los entrevistadores o entrevistadoras directamente a tu red social. Para ello damos clic en el icono y, al igual que hicimos con los logros, vamos a seleccionar la opción de enlace en la parte superior, pegamos nuestro enlace y damos clic en aplicar. Pasamos a nuestro lado derecho, donde puedes establecer tu experiencia laboral, donde describas el cargo, el lugar donde lo realizaste, la fecha de inicio, fecha de finalización y las tareas que desarrollaste. En esta sección, tú puedes describir los procesos de formación en educación previa que hayas realizado, escribir el nombre de la universidad, la carrera y la fecha de inicio y finalización. Por último, tenemos los datos de referencia, sea personal o laboral. Una vez tengas esta información, vamos a dar clic en el icono de descargar. En tipo de archivo seleccionamos PDF para impresión y damos clic en descargar. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de LinkedIn. Vamos a acceder a nuestro perfil, seleccionamos añadir sección, bajamos un poco en destacado, vamos a dar clic en contenido multimedia. En esta parte seleccionamos nuestra hoja de vida y damos clic en abrir. Una vez tengamos nuestra hoja de vida seleccionada, damos clic en guardar. De esta manera tenemos nuestra hoja de vida en nuestra cuenta de LinkedIn. Te invitamos a que realices tu hoja de vida y la subas a tu perfil. Eso es todo por esta temática y nos encontraremos en una próxima oportunidad.